video más de las fragancias de esa gira. Si aún no me conoces, si aún no te has suscrito, si aún no me has dejado tu cariñito, te invito a hacerlo, a que te sigas suscribiendo, dándole a la campanita para que te llegue contenido de este canal. Por supuesto, que me dejes tus comentarios, me des tus likes y compartas los videitos y el contenido del canal. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo desde el día 1 hasta el día de hoy. Y espero que disfruten esta nueva reseñita. Y estoy hablando de esta reseña que he subido la imagen de él ya al Instagram. Así que si no me sigues, ve y a tu Instagram y sígueme en las fragancias de esa gira. Ahí subo contenido y imágenes abriendo perfumes y cosillas y de estos tags especiales que hacemos con otras chicas amantes de las fragancias. Así que está bien entretenido. Bien, esta fragancia la he subido ahí, la he mostrado ahí y estoy hablando de Joyce Rose de Oriflame. Es un eau de toilette de 50 ml. Esta es su cajita, bien bella, con tonos blancos, pétalos de flores rositas y tonos doraditos por aquí y por allá. Muy simple, es una fragancia muy, muy económica. Me costó 8. Una vez hice una analogía. Ya empecé con mis cosas. Una vez hice una analogía en la que salía, pues, cuánto eran los valores, que si eran del 1 al 100, si es muy caro, 30 más o menos, 40, 50, 60 se arriba ya caro, de 100 se arriba muy caro. Y de 1 a 10 eran muy económicos. Y este costó 8. 8 mil pesos chilenos. Muy económico. Sé que cuesta un poco más, pero yo la compré en oferta, así que vale la pena. Esta fragancia es del 2020, es un ámbar floral, como les comenté, de la línea de catálogo Oriflame. Me gusta mucho, 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 mucho. La compré a ciegas y me encantó. Deliciosa. Bueno, estoy muy abrigada porque hace mucho frío, pero esta fragancia es netamente calor, mucho calor. Así que es un poco extraño que esté tan abrigada y esté hablando de una fragancia para ustedes, chicos, que están en pleno verano en el otro lado del mundo. Muy bien, Joyce Rose, como conté, ámbar floral. Es una fragancia con toques florales blancos, avainillado, almendrado, dulce, con notas de nardos y toques amaderados. En su salida contiene almendra, limón y pimienta rosa. De corazón hay nardos, ylang-ylang y jazmín. Y de fondo hay vainilla, sándalo y haba tonka. Luminosa, dulcecita, muy livianita, llevadera, con toques frescos, tiernos, románticos, femeninos, delicados. Me gusta muchísimo. Tiene un dulcito que no va a empalagar a nadie, que le puede gustar a cualquier persona, pienso yo. Muy, muy llevadera. Deliciosa y delicada. En su salida para mí es cítrica, fresquita, los primeros minutos. Luego se siente el limón sutilmente acidito, con toques dulces también. Luego se vuelve un poco más cremosa porque aparece en su esplendor la almendra. La pimienta rosa no siento en mi piel, realmente. La almendra sí se siente cremosita, pero no pesada. Bien liviana, bien fresca, bien dulcita. Pero tampoco un dulce ni gourmand ni empalagoso. No, un dulce llevadero y fresco a la vez. No es nada pesada. Se siente bastante bien. Luego aparecen las flores blancas, sutiles, cremositas aún, delicadas, dulcitas, livianas. El jazmín y el anilán son los que yo más siento. Los puntos de nardos no se sienten tanto, por eso es una fragancia liviana. El nardos tiende a ser dulce, cremoso, pesado, pero no, se sienten muy suaves. Los que más se siente el anilán y el jazmín, aún con la toque de almendra, ese toque cremoso de la almendra de su salida, pero no es pesada, no es invasiva, muy portable, muy fresca aún. Pues sella, cremosita, dulcita,
con toques ya de vainilla y puntos de cacao que le da el Ava Tonka, sutiles, cremositos, no perdiendo su frescura para nada, que le dan un poquito más de profundidad junto con el toque maderoso del sándalo, que no la hace tan lineal, que no la hace tan que le da un poquito más de peso para que cualquier persona la pueda llevar, no tan solo una niña muy muy joven. Para mí todas las fragancias las puede llevar cualquier persona. Siempre he dicho eso en los videos. Y esto, profundidad que le da el sándalo, la hace, como digo, un poquito más de presencia la fragancia. Me enamora más en su secado que en su salida. Mientras pasan las horas me gusta más. Es netamente para un clima cálido, tal vez no muy cálido, pero sí primavera-verano. Uso diario, lo que tú quieras de diario. Estudios, trabajo, un trabajo relajado, para estar en casa, para ir de compras, para hacer los quehaceres de la casa, un poquito de ejercicio tal vez, un paseo en bicicleta, con las amigas, a tomar un helado con tu novio, con tu novia, un almuerzo en un lugar al aire libre, fresco, porque hace mucho calor en verano, ponte tú y quieres ir a almorzar a un lugarcito bello, una terraza. Ideal esta fragancia Joyce Rose de Oriflame. Súper jovial, nada fuerte, súper relajado, súper casual, con un outfit súper casual, llevas perfecto, maravillosa para esos días en que quieres simplemente llevar una fragancia un poco más suavecita, que no moleste a nadie, pero que sí se sienta y que tenga presencia. Pues la fijación tiene alrededor de unas 8 horas en piel, ya a ras de piel las últimas horas, en ropa unos días, pero muy suavecito, y en el cabello otras un poco más de horitas realmente. Si fuimos 8 horas, será unas 10 a 12 horas en el cabello, no más que eso, pero bien suaves también. Y la estela es media a suave, alrededor de unas 4 horas. Ya después de las 4 horas que la disfrute personal, la sientes con la brisa, si la persona se acerca y te abraza la va a sentir. Antes de eso siente un poquito más, a una distancia de un metro, un poquito más, pero muy suave. Nada intrusiva, nada invasiva, así que perfectamente te puede servir para un trabajo que requiera algo un poco más suave, para que no invada en ese momento que hace mucho, mucho calor. Si te gustan las fragancias suaves, dulcitas, pero no empalagosas, esta fragancia es para ti. Muy coqueta, muy romántica, tierna, muy femenina. Joyce Rose de Oriflame. Hay otras de esta línea, creo que está el Joyce Jade y el Joyce Joyce, creo que es la otra solamente, no estoy muy segura, pero sé que son tres. Esta es una de ellas y no vi ninguna reseña en YouTube sobre él, así que espero esta información les sea útil. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí en el videito. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Cuídense un montón. Déjenme en los comentarios si la conocen esta fragancia o no, qué opinan de ella y otras cosillas que quieran comentarme. Yo feliz, me encanta leerlos. No te olvides compartir el contenido del canal y este video, dejarme tus likes y dar a la campanita cuando te suscribas, porque ya somos casi 500 y estoy muy feliz. Gracias por darme tu apoyo y tu cariño siempre. Que esté muy bien, cuídense un montón y las mejores vibras de este lado de la ciudad de mitos y leyendas muertas de frío. Besito. Bye, bye.